Egunon guztioi, alderdi sozialistaren hauteskunde programaren berri emateko dei egin zaituztegu. Dakizuen bezala, orain dela hilabete bat, programa hau egiteko prozesu parte hartzaile bat ireki genuen. Eta denbora honetan jasotako erantzuna nabarmena izan da. 3.227 proposamen ditugu jada. Gehienak, zerbitzu publikoen defentsa eta enplegu duinak eskatuz. Baina gai gehiago daude mai gainean. Hala nola, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna bermatzeko neurriak, ingelesa gure hezkuntzan sustatzea, zerga iruzurraren aurkako neurriak jartzea, edota gizalaguntzen kudeak eta eraginkorragoa bat. Hauek dira, euskal hiritarren benetako kezkak. Hauek dira, gure erakundeek konpondu behar dituzten arazoak. Hauek guk sozialistok ditugun lehentasunak. Les hemos convocado para dar cuenta de la situación del proceso participativo que los socialistas vascos hemos abierto para la elaboración del programa de las próximas elecciones autonómicas. Como saben, hace ya un mes nos dirigimos a los hogares de Euskadi con un folleto en el que animábamos a la ciudadanía a hacer llegar sus aportaciones, ideas y propuestas para poder integrarlas en nuestro programa electoral. Porque, como ya dijimos en aquella comparecencia, queríamos que nuestro programa fuera algo más que el programa electoral del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko-Ezkerra, que fuera un programa compartido por el conjunto de la ciudadanía vasca. Pues bien, en este mes hemos recibido ya 3.227 propuestas, la mayoría de ellas, 3/4 partes, por correo postal, aunque también nos han llegado por teléfono, por correo electrónico, WhatsApp, la web de los socialistas vascos o las redes sociales. Hay de todo, desde valoraciones políticas, también críticas, por supuesto, a propuestas más o menos elaboradas, que estamos ya analizando de cara al proyecto que queremos presentar a la ciudadanía en otoño. A día de hoy tenemos ya un 45%, algo más de 1.400 preguntas y propuestas respondidas o en trámite de enviar la respuesta, y nuestra intención es contestar a todas, independientemente de que sean incluidas o no en nuestro programa. Como comprenderán, está siendo un ejercicio arduo y laborioso en el que estamos implicados, además de nuestra candidata a Lehendakari, Idoia Mendia, pues el conjunto de la Ejecutiva de Euskadi y todos los miembros del Comité Electoral. Pero entendemos además que es un ejercicio constructivo y muy necesario en la medida de que sirve para tomar el pulso de la ciudadanía y conocer de primera mano cuáles son sus preocupaciones. El análisis de estas propuestas nos permite hacer una radiografía de los problemas que tienen los vascos y las vascas y las prioridades de la que debe ser la verdadera agenda política en Euskadi. Eta euskal hiritarren ardurak argia dira, enplegu duin bat lortzea, kalitatezko zerbitzu publikoak izatea, iruzur fiskalari aurre egitea, gizon emakumeen arteko berdintasuna bermatzea, gure seme alabek ingelesea jakitea, administrazioan lanpostu bat lortzeko aukera berdinak izatea, gizalaguntzak behar dutenentzat hel daitezela. Euskar hiritarrek ez digute independentzia edo presoei buruz galdetzen. Bere ongizateari buruz galdetzen digute baizik, beren seme alabek izango duten etorkizunari buruz. Haue dira euskaldunen benetako kezkak. Y así vemos, como era de esperar,
que en el ranking de las preocupaciones el paro ocupa el primer lugar. Esto es un primer lugar que está compartido por el conjunto de los colectivos que participan en las respuestas, jóvenes, mayores de 45 años, hombres, mujeres. Hay una clara crítica a las situaciones de temporalidad y precariedad de los contratos laborales, a la falta de oportunidades para el empleo digno de muchos jóvenes con buena formación. La gente nos habla de una reforma laboral que no ha servido nada más que para abaratar el despido. Nos piden que desde las instituciones impulsemos planes de empleo realmente eficaces y que propiciemos también una mayor coordinación entre las universidades y los centros de formación profesional con las empresas para orientar la oferta formativa a las necesidades reales de la economía y para trabajar también en la inserción laboral de los alumnos titulados y licenciados. En definitiva, empleos dignos y oportunidades para todos como principal demanda, seguida, como no también cabía pensar de otra manera, por la mejora de los servicios públicos, especialmente la sanidad y la educación, que se han visto deteriorados en los últimos años. Son muchos los ciudadanos que exigen una mejora en la asistencia sanitaria y la reducción de las listas de espera. El fraude fiscal es también una lacra que nos menciona la ciudadanía. Los socialistas estamos comprometidos, hemos hecho propuestas para avanzar en la lucha contra el fraude fiscal y en nuestro programa recogeremos nuevas medidas de prevención y sancionadoras, así como una mayor coordinación entre las agencias tributarias. La igualdad entre hombres y mujeres es otro tema recurrente. Igualdad salarial, medidas para la conciliación laboral y familiar, aumento de los permisos de paternidad, más medios para luchar contra la violencia de género y apoyo a las víctimas. Y quiero anunciar a este respecto que la lucha contra todo tipo de discriminación hacia las mujeres va a ocupar un espacio nuclear en el programa y en la acción de los socialistas. Porque si hoy hay un colectivo especialmente dañado por la crisis, si hoy hay un sector especialmente victimizado por las desigualdades que están creciendo en nuestra sociedad, este es el sector de las mujeres. Porque todas las medidas antisociales adoptadas por el Partido Popular en los últimos años han sido, en esencia, medidas contra las mujeres, al ser estas las que más dificultades tienen para encontrar empleo, las que una vez conseguido más precariedad padecen, las principales encargadas de atender a menores y dependientes, las que más cargas familiares soportan. Avanzar hoy hacia una sociedad más igualitaria significa avanzar en más derechos para las mujeres, y en ello vamos a poner especial empeño los socialistas. Las propuestas, como les he dicho, son de lo más variadas y van desde el análisis más global al más sectorial, pero sí hemos detectado dos asuntos que aparecen con cierta frecuencia. Uno es el lingüístico. Es notable la demanda de introducir con más fuerza y convicción el inglés en la educación pública, y hemos de decir que la propuesta por el trilingüismo realizada por el Gobierno socialista en la anterior legislatura no solo es avalada por buena parte de la sociedad, sino que se pide más esfuerzo en ella, porque está claro que si queremos preparar a nuestros jóvenes para competir en un mundo globalizado, el dominio del inglés, más que una necesidad, va a ser un deber. Y los socialistas queremos retomar un impulso modernizador que, por desgracia, el gobierno de Urkullu ha paralizado en estos últimos 4 años. Pero la cuestión lingüística se extiende también en el acceso a la administración pública, a los criterios establecidos para optar a un empleo público y si los perfiles lingüísticos son los más adecuados según qué puestos. Y un segundo tema recurrente es el de la gestión de la renta garantía de ingresos y de Lanbide. El acceso a las prestaciones sociales, pero también la necesidad de un mayor control por parte de las instituciones. Es un tema delicado que, como lamentablemente estamos comprobando en los últimos tiempos,
está queriendo ser utilizado por algunos para alimentar ciertas pulsiones emocionales de la sociedad. Pero los socialistas no eludimos el debate, nunca lo hemos hecho y no lo vamos a hacer ahora tampoco. A lo largo de toda la legislatura hemos hecho diversas propuestas para mejorar el funcionamiento de Lanbide, tanto en la intermediación laboral como en la gestión de las ayudas sociales, como en la lucha contra el fraude. Los socialistas estamos orgullosos de nuestro sistema de protección social. Creemos que es uno de los grandes logros de nuestro autogobierno, uno de nuestros acuerdos de país y un bien que queremos preservar para el futuro. Y por eso nos molesta que ante evidentes y denunciados problemas que afronta Lanbide, el Gobierno vasco deje caer sin más una propuesta que traslada a la atención de algunos colectivos, ayuntamientos y diputaciones, pero que no aborda ninguno de los retos que hoy tenemos encima de la mesa. Porque aparte de hacerlo en un tiempo de descuento en esta legislatura y sin consultarlo con las instituciones afectadas, esta propuesta no soluciona ninguno de los problemas que tiene Lanbide. No garantiza una mejor gestión en Lanbide, no ayuda en la intermediación ni en la búsqueda de empleo, ni en un mayor control de la renta de garantía de ingresos. Simplemente se desentiende del problema y pide al ciudadano que vaya a otra ventanilla. Los socialistas somos los mayores defensores de nuestro sistema de protección social y somos también los pioneros en unir el sistema de protección social con la gestión de la inserción laboral. Por eso queremos sacar a Lanbide del atasco en el que se encuentra para que pueda atender con eficacia y eficiencia a todas las personas que necesitan de sus servicios. Nuestro sistema debe de garantizar que nadie que lo necesite quede desprotegido. Pensamos que la próxima legislatura deberá ser una legislatura de un nuevo pacto que garantice el sistema de bienestar social vasco y que responda además a las nuevas necesidades surgidas de la crisis. Creemos que es necesario abrir más el sistema, incluyendo el tratamiento de unidades familiares que hoy no están amparadas o lo están de forma insuficiente y que con la crisis se ha demostrado que están en situación de necesidad. Y me estoy refiriendo especialmente a unidades familiares donde conviven personas de varias generaciones, padres, madres, incluso nietos, con sus hijos, en las que los ingresos computables para el cálculo de acceso a la renta de garantía de ingresos proceden de las pensiones. Y también me estoy refiriendo a las familias monoparentales, especialmente a las mujeres con hijos que tienen que sacar adelante en soledad a sus familias. Nuestro sistema, como decía, debe garantizar que nadie que lo necesite quede desprotegido, pero al mismo tiempo las personas que perciben las ayudas y están en edad y condiciones para trabajar deben de estar activas, no solo como demandantes de empleo, sino en disposición efectiva para realizar cursos de formación que les permita una mejor cualificación para encontrar un empleo o, en su caso, labores en beneficio de la comunidad. Pero tenemos una cosa clara, el problema principal que tiene hoy nuestro sistema no es el fraude. El principal problema son las 65.000 familias que dependen de las ayudas porque no llegan a final de mes, porque tienen un salario de miseria o porque son jubilados y su pensión no les da para sostener también a los hijos que han vuelto al hogar. Este es el verdadero problema y este es el reto al que tenemos que hacer frente. Y por eso estamos trabajando en propuestas que iremos desarrollando con mayor detalle en nuestro programa electoral. Lo hemos dicho siempre, los socialistas estamos en política para resolver los problemas de la ciudadanía, no para crear conflictos. Y esto supone confrontar con quienes ocultan bajo una gran bandera las heridas que en Euskadi está dejando la crisis, pero también con quienes buscan hacerse un hueco en el tablero político vasco tirando de demagogia y conflictos falsos. Los socialistas tenemos
un proyecto modernizador para Euskadi. Queremos dedicar la próxima legislatura a impulsar las reformas que el Gobierno de Urkullu ha tenido bloqueadas estos 4 años. Una reforma de nuestro modelo de país, una reforma fiscal, una reforma de nuestra administración y también una reforma del funcionamiento de nuestros servicios públicos. Queremos que la próxima legislatura sea la legislatura de la transformación de Euskadi, de la modernización de Euskadi, de la Euskadi que tenemos que preservar en lo bueno, corregir en lo corregible e impulsar hacia el futuro para que tengamos todos una sociedad que nos permita esperanza para nuestros hijos y esperanza también para la gente que continúe en la labor en esta sociedad de hacer una sociedad mejor, más justa, más igualitaria, los objetivos que siempre hemos defendido desde el Partido Socialista. Y para eso estamos trabajando, para eso estamos haciendo el mejor programa, para eso estamos contando con la gente, buscando su compromiso, su participación, para que podamos tener las mejores propuestas que presentemos en otoño a la ciudadanía y nos permita tener su respaldo para tener el mejor resultado, para que el Partido Socialista pueda llevar las riendas de este país. Gracias y quedo a su disposición. Que no duden los compañeros andaluces que vamos a trabajar. Siempre lo hemos hecho y, lógicamente, nuestra trayectoria es trabajar más, lo estamos haciendo. Como ustedes están viendo, venimos ya trabajando desde hace tiempo, con un horizonte de elecciones que son en otoño, estamos en el mes de mayo, conocen el proceso que estamos llevando para hacer un programa participativo. Les he dicho, en fin, el momento, la fotografía fija de la situación que tenemos, pero estamos trabajando mucho. Y que no se preocupen los compañeros de Andalucía, que no será por el trabajo de los socialistas vascos lo que afecta al resultado. Vamos a intentar, y espero conseguir, el mejor resultado, también en Euskadi, no solamente en las elecciones generales que se avecinan, que están a la vuelta de la esquina, sino también en las elecciones autonómicas que tendremos en octubre. Y les deseo también a ellos el mejor de los resultados. Y que trabajen. ¿Universitaria? Bueno, habrá que analizarlo, ¿no? Nosotros pensamos que es bueno analizar las cosas y conocer las propuestas, pero cuando se presentan desarrolladas, ¿no? Buenas voluntades todos tenemos en esta vida, ¿no? Pero nosotros tenemos un modelo lingüístico desde el punto de vista de la enseñanza que lo que persigue es el trilingüismo. Lo empezamos a hacer cuando estábamos en el gobierno, desde el punto de vista de lo que fueron experiencias pilotos que se fueron extendiendo, con el objetivo de poder desarrollarlo y extenderlo, y creo que ha llegado el momento de que ese modelo se extienda. Tenemos que hacer posible, desde luego con un pacto educativo, desde luego contando con la comunidad escolar y con todos los afectados, padres, profesores, etcétera, un modelo que nos permita ser competitivos desde el punto de vista de lo que es la formación que damos a nuestros hijos de cara al mañana. Y, lógicamente, esa formación tiene que permitir una cualificación idiomática, tanto en castellano, y me estoy refiriendo a castellano escrito y oral, porque, en fin, también podríamos hablar de cualificación que se produce en estos momentos, sobre todo en el escrito, euskera, por supuesto, pero también inglés. Y eso supone que el inglés no sea una mera asignatura, sino que también sea una lengua vehicular, que permita que llegar por lo menos a un 20% de los tiempos lectivos y que garantice una cualificación lingüística a nuestros alumnos que les haga competitivos el día de mañana. Ese es el modelo que nosotros queremos impulsar y que concretaremos en nuestro programa electoral. Asumir la responsabilidad.
responsabilidad política, no sé, quizás no participar en estas electorales después de conocerse la sentencia de los auxiliares que los locales están en Coria? Bueno, lógicamente las posibilidades políticas es algo que tiene que decidirlo personalmente uno, en la medida que es afectado, y también su partido político. Yo creo que la situación en que se encuentran, pues estos señores no están para dar lecciones a nadie, por supuesto, y ellos mismos, ¿no? Ellos mismos deben ser conscientes de hasta qué punto no asumir en lo real, más allá de las palabras, la responsabilidad política, hacer un favor a su partido haciendo eso o no haciéndolo. Pero la responsabilidad política es algo que, lógicamente, no lo tenemos muy claro desde el punto de vista del código ético que tiene el Partido Socialista, y otros no lo tienen tan claro, seguramente. Nik uste dut, baina eurak, bueno, badakite zer egin. eta bere alderdia be, zio zer esango behar du, esan behar du. Eta ez badute esaten ezer, ez da, responsabilidade politika hori ez dute onartzen. Baina, bueno. Bueno, es una sentencia que, por lo que parece, ha sido consecuencia del pacto que hizo Arraiz con la Fiscalía, ¿no? Por tanto, no tengo nada más que decir. Es un acuerdo que ha llegado con la Fiscalía, que ha sido después traducido en una sentencia judicial que recoge de alguna forma ese acuerdo, y había una asunción de responsabilidad por su parte que viene recogida en la sentencia. Y, en principio, 2 años no supone ninguna supresión, no suponen. La Pantoja sí, pero Arraiz seguramente no irá. La Pantoja sí fue a prisión, pero Arraiz seguramente no irá. Bueno, hori, Arraiz eta fiskala akordio bat lortu genuen, eta hori gertatu da azkenian, sententzian itun hori agertzen da, eta azkenian, bueno, 2 urte dauka, eta, bueno, inhabilitatea be, eta, bueno, ez da izan, ez da sorpresa bat izan. Zaten deno dakigu gauza hori, ez da. Bueno, nik ez dute emango balorazio horik. Ikusiko dugu zer gertatzen den. Ez dakigu oraindik zer gertatuko da. Zer da hori? Kritika bat sorturen barruan, estizio bat, ez dakigu oraindik. Eta, bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den, zer esaten dute, eta gero esango dugu zeo zer. Hombre, vamos a ver, o sea, siendo acusación particular, lo normal es que se pidieran condenas, ¿no? No tiene mucho sentido que al final comparezcas en un caso como acusación particular y luego digas, bueno, como ya pide la fiscalía cárcel, pues yo no pido nada, ¿no? ¿Para qué estás? ¿Para qué estás? No tiene mucho sentido y en ese sentido, bueno, parece que va un poco en la línea, ¿no? De lo que ha sido la actuación del Partido Nacionalista Vasco en todo esto, ¿no? En principio le costó reaccionar cuando se plantea la comisión de investigación en el Parlamento, pues tampoco estuvieron a favor. Cuando hubo personas que no comparecieron en esa comisión, pues tampoco tomaron ningún tipo de medidas. Entonces, un poco va en esa línea, ¿no? Renuncian a solicitar penas. Yo creo que esto, de alguna forma, sí ahonda en el descrédito de la política, ¿no? Y genera desconfianza en la ciudadanía.
Nik uste dut ez ez, azkenian, ba, zu, hausian egotea, akusazio partikularan moduan, ba, zio zer eskatzen du, ez da? Ez, penak eta ez eskatzea, ez doka inungo zentzurik. Zu akusazio partikularra bazara, ba, zio zer eskatu behar duzu.